La vanguardia del ilusionismo llega a México con la presentación de los seis magos posmodernos que vinieron a revolucionar este arte de entretenimiento. Únicos en su género, los magos más importantes del mundo ofrecerán su pericia del 16 al 27 de julio en el Auditorio Nacional, donde aseguran sorprenderán hasta al más incrédulo. Lo mejor de lo mejor, se ha elegido los mejores diseñadores de luz, los mejores creadores y compositores de música, los mejores técnicos de escenario, todo para que estos seis, entre ellos, con mucho honor yo mismo, podamos dar nuestro mejor y compartir nuestra magia, nuestra ilusión con todos y cada espectador que nos visita. The Illusionist 2.0 mostrarán riesgosos trucos y acrobacias, así como actos mortales. The Illusionist es un espectáculo que está en gira mundial. Se estrenó en Australia, va a estar en Nueva Zelanda, va a estar en Dubái. Y esta gira mundial está haciendo historia porque donde llegue el espectáculo, este equipo de casi 40 personas que está de gira, pues tenemos la suerte de tener muy buena acogida por parte del público. Durante la conferencia de prensa para anunciar su espectáculo, dieron muestra de algunas de sus destrezas. Vais a conocer uno de los seis artistas, que es un artista muy especial. ¿Por qué? Bueno, cada tres años los magos de todo el mundo se reúnen en un sitio determinado. ¿Para qué? Para entre ellos decidir quién es el mejor de los mejores. Sí. Imaginaros que en el último campeonato del mundo de magia, el gran premio, el premio más importante, se llama Grand Prix, ha sido dado, imaginaros, a un chaval de 18 años. Nos llega desde Corea, joven, pero gran maestro, que se llama Yu Ou-jin. The Illusionist 2.0 es la continuación del gran éxito internacional de los maestros de la magia, que se presentarán en la Ciudad de México con una producción completamente nueva. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.